Si Don Mancini, autoproclamado creador de Chucky, hiciera un anime, pues sería más o menos como este. Personajes desaprovechados, huecos argumentales, protagonistas con nula motivación más allá de las peleas, entre otras cosas. Hoy hablaremos de Hametsu no Koku, un anime 10 de 10 para algunos, pero para mí, un digno oponente para Darling in the Franxx. La humanidad y las brujas coexistieron en paz por milenios hasta que los humanos se rebelaron contra las brujas. Ahora las brujas son condenadas a muerte y es aquí cuando Adonis, un aprendiz de bruja poderoso, jura venganza contra la humanidad por la muerte de su maestra. No será sencillo, pero junto a una bruja inexperta, intentará cumplir con su venganza. Sí chicos, ya deben imaginarse qué tanto me disgustó este anime, y ojo que la sinopsis es mía, ya que la original era un tanto conflictiva. Pues es difícil resumir este anime si a cada rato te brindan arcos que o terminan mal o se desaprovechan al toque. Por ejemplo, se supone que Adonis debía enfrentarse al rey que ordenó la muerte de su maestra, pero este personaje muere rápidamente y nos dan otro personaje que será el villano principal, pero del cual poco y nada sabemos. Es más, solo aparece un momento y luego cambiamos de arco. Lo mismo pasa con las brujas de la luna, que sobrevivieron. Pudieron hacer equipo con Adonis, pero al final se quedan en la luna y nunca más supimos de ellas. Ojito que en el manga la narrativa es igual, así que cuesta creer qué fue lo que le vieron para darle un anime. Para colmo, hay personajes insoportables como Doroka, quien a cada rato insiste en que la venganza nunca es buena para que al final recién acepte que es bueno vengarse. Aunque claro, todos los que leímos el manga sabemos que estos dichos poco importan. La hermana de Dumbo pintaba como villana tanto en anime como manga, pero es otro caso de elemento desperdiciado. Si le sumamos una comedia que rompe con el tono del anime y momentos edgy del prota, pues la cosa solo hace más insoportable al anime. De ahí en más cumple con los mismos pecados que Darling in the Franxx, con la diferencia de que este anime era original, y al menos tenía una pequeña pero existente línea narrativa que por momentos salía a flote. En este anime no encuentro algo similar. Por suerte, no todo es malo con este anime. Las batallas están bien logradas, el gore está justificado, créanlo o no, aunque no ayuda a la personalidad del prota o los villanos. La musicalización cumple y el opening y ending carrearon con todo el anime. La animación hizo lo que pudo y el diseño de personajes junto a su paleta de colores maquillaron a duras penas las falencias narrativas que son las que más peso tienen. Sin rodeos, este anime obtuvo un merecidísimo 2. Oficialmente, Darling in the Franxx dejó de ser el peor anime del canal. Lo siento mucho si alguien disfrutó de esta historia, pero en lo particular me costó terminarme este anime con semejantes huecos en la historia, nulo compromiso con la relación entre Adonis y Doroka, la actitud de ambos y prácticamente el desaprovechamiento de los villanos, que con un mejor trasfondo pudieron ser de lo mejorcito de la temporada pasada, cosa que no pasó ni pasará. Pero bueno, pueden dejarme sus comentarios sobre este anime mientras yo me voy a descansar. Ya saben qué hacer, así que conmigo será hasta la próxima.